marches. Yo le grité. Y él amenazó a mi hermano. Ahí está mi hermano, más que fue al baño. Si es cierto o no es cierto, oficial. Fueron al baño a acompañarlo, a amenazarlo. Dile que pida una disculpa a mi hermano, por favor, Alejandro. Yo sí soy de Morena. A lo mejor ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí soy de Morena. Hazme ese favor. No, yo sí soy de Morena, de veras. No, pero es que si a lo mejor ustedes no, pues yo también. No, no, a lo mejor no sea, no como yo. O sea, te pido que por favor nos pidan una disculpa a estos señores. No puedes estar haciendo eso. Nuestro movimiento no es así. O sea, tu gente o la gente de tu hermano no puede estar haciendo esto. Somos de Morena, no somos del PAN y del PRI. Si fuéramos del PAN y del PRI, sí, que lo hagan. El Teto ahí está, ese güey puede amenazar y matar. Pero no todos somos así. Digo, si no van a hacer eso, dime, para saber. Tú sabes que yo tengo muchos años en Morena, más años que tú y tu hermano. Y yo traigo mi creencia, no crees que te estoy diciendo por... Yo estoy en Morena, desde ese, esto me lo dio el Andrés Manuel López Obrador, el hijo. Tengo todas mis credenciales en orden. Gobierno legítimo y todo, desde hace muchos años. O sea, que no anden haciendo esas mamadas. O sea, no le podemos gritar nada a tu hermano, pues que es Dios o qué. Ahora, pues si se nos agarró y gritarle, ¿cuál es el problema? Yo les comento. Bueno, digo, si nos puedes hacer ese favor, si no, yo sí voy a informar allá arriba de que el desmadre que trae. Porque eso no, eso es dictadura. Y eso ya pasó. Eso fue antes. Ahorita no. Por favor. Él es mi hermano. Vamos a saludarte. Sí te conoce. Todos.